cueca cuyana. Mi nombre es Ariel Garro y esta es una linda manera de estudiar el punteo original de la cueca y adaptarla a la guitarra solista. Entonces yo ahí, en la versión mía, ahí un bajo como va a contratiempo y también una nota extra, ¿no? Ahí también. También puedo meter un cromatismo que dentro de la cuyanía siempre es bienvenido, ¿no? Por eso tantas introducciones que parten de un original y en las manos de los guitarristas se buscan variaciones, ¿no? Siempre cada uno le adorna con su impronta, notas cromáticas, bordaduras, etc. Bueno, póngale por las hileras, después viene el tema, ¿no? Para el tiempo de cosecha. Suenan más a guitarrón, ¿no? Porque este como que se queda muy pobre este acorde. Entonces yo voy buscando ese para los gatos, ¿no? ¿No? Bueno, en la tonada o en las cuecas también, ¿no? Sería como el re, pero invertido ahí. Yo lo toco así, hay algunos que lo tocan así. Dejo la primera al aire o incluso puedo tocar estos tres ahí y este ahí. Siempre es bueno que suene a guitarrón, ¿no? Si menor, mira. Este me gusta bien, la este. Bien gordito, ¿no? Se puede tocarlo así. Para el tiempo de cosecha, que lindo se toma. ¿No? Ahí hago esto. Bueno, y uno ir buscando y tratar de emular con una sola guitarra lo que va pasando en un conjunto cuyano, un guitarrón que va llevando el timón y las otras tres guitarras, primera, segunda y octava. O alguna otra que va metiendo colores con la armonía, tratar de emularlo en una sola guitarra. Bueno, este es un pequeño tutorial y espero que les guste. Y bueno, y se suscriban si les interesa, va a haber muchos más. Y me escriben. Bueno, la idea es difundir un poco el cancionero cuyano para los que no lo conocen y para los que sí lo conocen, que sigamos haciendo que esta música traspase la frontera y que sea reconocida como lo fue en sus albores. Bueno, con mucho cariño para todos ustedes y para los grandes íconos que han dejado su semilla en esta música tan bonita y tan amada por nosotros.